Muy bienvenidos sean todos a la cuarta sección de nuestra serie Para que todos sean uno. Juan 17. La tercera característica de las personas por las que Cristo pide al Padre que las mantenga unidas como su iglesia, la encontramos en los versículos 16. Juan 17, 16 dice: No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el versículo 14, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo. Es decir, han salido del mundo. Eran del mundo, estaban en el mundo, pero ahora no son del mundo. ¿Qué es el mundo en el Evangelio de Juan? ¿Qué es el mundo en el Evangelio de Juan? Bueno, sí, pero en primer lugar es el objeto del amor de Dios. Juan 3, Juan 3, 16 al 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿qué es el mundo? En primer lugar, es el objeto del amor de Dios. Fue al mundo a quien mandó a Cristo, o a donde mandó a Cristo, para rescatarlo. El capítulo 6, el versículo 51... nos dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es el objeto del amor de Dios, porque el mundo lo componen las criaturas de Dios que el pecado desvió de él. Ese es el mundo. Pero también es símbolo del pecado, por eso mismo. Juan 8, Juan 8, 21 en adelante, dice así: Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: Lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. El mundo aquí es el pecado. El pecado. El mundo en el Evangelio de Juan es el terreno de Satanás. Juan 12, versículo 31. Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El mundo, en el contexto del Evangelio de Juan, entonces es el terreno en el que reina Satanás. En el 14, 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Y él nada tiene en mí. Es el terreno de Satanás. El 16, el versículo 11. 16, 11.
y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, es el objeto del amor de Dios, el mundo, es el símbolo del pecado, es el terreno de Satanás. Es el hombre en condición de esclavitud. Juan 14, el versículo 17. Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. El mundo que no ve ni conoce al Espíritu Santo es porque está en esclavitud del enemigo. Entonces, el mundo es el objeto del amor de Dios, es el símbolo del pecado, es el terreno de Satanás y es el hombre en condición de esclavitud del pecado. ¿Cómo salen del mundo estas personas? ¿Cómo salen del mundo? Cortando con sus prácticas. Cortando con las prácticas del mundo. Entre ellas, 1 Corintios 3, 19. Miren 1 Corintios 3, 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Qué caracteriza al mundo? La insensatez. Entonces, ¿qué caracteriza a los que han salido del mundo? Dejan de ser insensatos, son sabios. Es decir, dejan de ser necios. Dejan de ser necios. El Salmo 14, Salmo 14, el versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Eso es el mundo. Necio. ¿Por qué necio? Porque es la criatura negando al Creador. El ateísmo. En necedad, insensatez. ¿Cómo han salido del mundo estas personas? Dejando la necedad. ¿Qué más? 1 Corintios 5, el versículo 10. 1 Corintios 5, 10. Dice, leamos el 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Recuerden que el mismo Jesús oró en esa misma oración, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y aquí dice el apóstol, os he escrito para que no os juntéis con los fornicarios. Es decir, no que usted no puede relacionarse con él, porque ¿cómo? Tendría que salir del mundo para nunca relacionarse con un fornicario y con quién más. Con un avaro, con un ladrón, con un idólatra. No podría saludar a nadie en el mundo. Pero, ¿qué es entonces salir del mundo? No practicar todo ese tipo de cosas que distinguen al mundo. Influencias. ¿Ah? Influencias. Influencias. Cortar si en algún momento se ha practicado o no hacer nuestras esas prácticas si nunca las hemos practicado, las prácticas del mundo. Eso es salir del mundo. Menciona la fornicación en 1 Corintios 5:10 también, entre lo que leímos. Es no hacer la voluntad de la carne. En Efesios 2, Efesios 2, los versículos 1 al 3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo? Conforme al príncipe de este mundo,
de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cómo dejan de ser del mundo? Dejando de practicar las obras de la carne. Y Gálatas 5 nos dice cuáles son. Los frutos, las obras de la carne. En fin, el mundo es estar sin Cristo. En Efesios 2:12 dice, y en aquel tiempo estabais, después de escribir todas esas características que teníamos, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es estar en el mundo, estar sin Cristo. Entonces, ¿quiénes son los que no son del mundo? Son los que están en Cristo. Simple. No son del mundo, dijo Jesús, refiriéndose a ese grupo de personas por los que oró al Padre que los mantenga unidos, su iglesia. No son del mundo, porque están en Cristo. Fueron del mundo, practicaron las cosas del mundo, pero fueron liberados por el poder del Evangelio y ahora son de Cristo. Obedecían al príncipe de este mundo, ahora obedecen a Cristo. No son del mundo. Sus vidas son regidas por los principios del reino de Dios. De esas personas, por esas personas, es que Jesús ora en Juan 17 para que todos sean uno. Y quedamos aquí muy brevemente con la tercera característica de ellos, para entrar a la cuarta en la próxima sección.